Hello, good evening. Good Hello. evening. How are you Good today? evening, teacher. Good evening. How was everything? How was your Monday? Good. Good. Very Yes. busy. Muy ajetreado. Oh, very busy. A lot of things. Sí. Termina el día bien rendido uno, pero bueno, así Yes, toca. especially on Mondays. But did you rest on weekends? ¿Sí descansó el fin de semana? No mucho. Sí, no, como no, pero como siempre hay tareas de la casa. Oh, yes, never ending. Es cosa que nunca termina. Ay, ay, Yes. sí, que moler, que barrer, que trapear, que lavar, Dios mío, todo. Yes, I know. Well, but and the rest of you, what did you do? ¿Qué hicieron su fin de semana? Was it good? Good coach. In my case, I went to Volcano Complex. It's about Volcano Santanas y Salcos. Okay, very good. So you went hiking. Fue como senderismo o algo así. No, actually, I ate a typical food Oh. with my friends. Oh, And nice. I took a photograph. Oh, you took pictures? Pictures, okay. Okay, nice. Interesting. Okay, it's nice to have you here. Thank you for being on time. Gracias por estar siempre a tiempo. Pues vamos a dar inicio a la sesión de ahora. Let me share my screen with you. This is where we stopped on Friday. Por aquí nos quedamos el viernes. Hicimos la práctica de esta conversación. Lo hicimos en grupos. So, aquí es donde estamos. ¿Y qué teníamos acá? Preguntas, WH questions in simple present. This is the topic that we are studying, the simple present. As you see, here the questions are, where does your brother work? Esa es una WH questions. Y estuvimos anteriormente, discutimos también cómo se forman, cuál es la estructura, ¿verdad? ¿Recuerdan cuál es la estructura? WH question. Ajá, so first, First. the WH question WH or simple. word. Okay. Okay, ajá, tenemos primero la WH word. ¿Qué tipo? Auxiliary. Pues, ajá, puede ser what, who, which. Luego de auxiliary, que sería do. Bueno, puede ser do o does, depende Das. del sujeto, ¿verdad? Do or does. What do we have next? ¿Qué va siguiente? Pronoun. The subject, ajá, el sujeto que puede ser el pronombre o el nombre de la persona. Luego, ¿qué tenemos? Los verb. Ajá, the action, the verb. Tenemos que escribir el verbo o la acción. Y finalmente, en algunos casos. Complement. Oh, excelente, complement. And at the end, question mark. Mark. Realizamos con la signo de pregunta, de question mark. Y recordando, esa es la estructura, cómo se forma una WH question in English. So, in the conversation, it was where, does, y el sujeto que era tu hermano. Brother. Where does your brother work? En esta
ejemplo, no, no tenemos este complemento, ¿verdad? Pero podemos ver cómo va la estructura. Where sería la WH word. Luego el auxiliar, que estamos usando does, con el sujeto, que es your brother. Y luego el verbo o la acción, que es work. Y finalmente, como no tiene complemento, el signo de pregunta. ¿Ok? Así es que eso ya como para un repaso de lo que vimos en esta conversación, las WH questions, ¿verdad? Y tenemos otra conversación ya en el material que descargamos de INSAFOR, que es este, en su página 11. So we have this one. Y empieza con una WH question, si se fijan, ¿verdad? What does Dominic do? Así que bueno, ya practicamos un poco de esto, de las WH questions, ya hicimos un pequeñito repaso. Así que pues vamos a proceder a practicar esta conversación. Como ya saben, de esto no tenemos audio, así es que pues toca repetir después de mí. Let's see. This is Sonia and Matt. Okay, let's begin. So remember, you can repeat after you hear with the microphones off to avoid interruptions, background noise, or delays with our internet speed. So let's repeat. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay, so any question? Tenemos preguntas acerca de la pronunciación, alguna palabra que han sentido un poquito complicada antes de que practiquemos por segunda vez. No, teacher. Oh, no era ni que iba a decir algo. Okay. So let's see, you can raise your hand. Pueden levantar la mano para que habiliten el micrófono, ¿por qué no? Okay, Silvia, diga Silvia. Solo quería saber cómo se pronuncia absolutely. Ah, absolutely. Absolutely. Okay, gracias. La absolutely, absolutely. Ajá. La E no se pronuncia. Absolutely. Any other question? ¿No hay más preguntas? No, teacher. Okay, so let's repeat again. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly?
I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay, now let's see, do we have volunteers to role play the conversation? Juan Pablo, who wants to practice with Juan Pablo? Ramiro, thank you. Let's listen to Juan Pablo and Ramiro. Okay, I'm going to be Sonia and Ramiro, Matt. What does Dominic do? Excuse me. Okay. Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is a first person to arrive in the office. Okay, thank you. Thank you. Excellent. You did an excellent job. Muy bien, lo hicieron excelente. Gracias por participar. Veamos, ¿tenemos otros dos voluntarios? Silvia. And Henry. I am Sonia. Okay. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Excellent job. You did a nice job. Están haciendo un excelente trabajo. Good pronunciation. Very good. Thank you so much for participating. Do we have two more volunteers? Me? Yesenia? Yes. Okay, who wants to practice, Yesenia? A volunteer, please, to help Yesenia. Me. Okay, thank you so much. Annie, okay. Right? Okay, Yesenia and Annie. Yo sería Sonia. Okay. Okay, bye. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She's the first person to arrive in the office. Okay, pretty good. Thank you so much for participating. Remember, this word is arrive. 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 Uh-huh. Excellent. Arrive. Do we have the last two volunteers? Only two more. ¿Das más? Me, teacher, me.
And Jose, okay, morning. Who's going to start? ¿Quién va a empezar? ¿Marnie? Yo soy Sonia. Okay, you start, yes. Marnie. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she takes reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, pretty good. Thank you for participating. Let's see. This one, remember, is tie. Tie. Okay, tie. Uh-huh. Thank you, and then, teacher. Thank you. Again, arrive. Arrive. It is arrive. Pretty good. Thank you so much. Thank you. Pretty good job. Now, let's see. We have this exercise number 3. In this, we have to select the correct form of the verbs to complete the sentences. So the first one, it says she type or types reports. Which one is correct? She types reports. Mm, yes, types. Es so you plural, select, digitar. Uh-huh. Yes. It is because es tercera persona singular, entonces por eso estamos poniendo ese al final del verbo, oración afirmativa, tercera persona singular, bonita. Now, in the question number 2, what is the correct auxiliary? Do or does she arrive late? Does. Yes, we need to select does. Now, in number 3. Arrive or arrives? Arrives. Arrive. Uh-huh. I heard it too. Aquí, en este caso, aunque estamos en tercera persona singular, no vamos a seleccionar con S. No vamos a seleccionar arrives. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar de tercera persona. ¿Ok? So, la correcta es arrive, the first one, este. Does she arrive early? Okay. Recuerden que esto de poner S o S al verbo solo se hace cuando estamos haciendo oraciones afirmativas en tercera persona singular. Ahora, vamos a continuar. En la siguiente parte, en esta, vamos a ver, tenemos que un, como un breve repaso, ¿verdad? De lo que hemos estado viendo, el presente simple para la tercera persona singular. Acuérdense que puede utilizarse ya sea el pronombre personal o el nombre. Entonces, he, o podemos decir Dominic, Carlos, Sofía, o si queremos decir él o su nombre Carlos, o she, o decir Sofía, Dominic, etc. Y luego el verbo sí va a llevar la alteración, pero solo en oración afirmativa. Luego, si se fijan con los demás pronombres, they, o decir my coworkers, the employees, con los demás pronombres, ya sea I, you, we, they, no se altera el verbo, se deja normal. Ahora las simple present yes no questions, que ya también hablamos de ellas, empiezan con el auxiliar. El auxiliar depende de cuál va a ser el sujeto. Vamos a utilizar does or do al principio de la pregunta.
Luego, como ven acá, iría el sujeto, que puede ser el pronombre o el nombre de la persona. Luego el verbo, en el cual en ningún caso se altera, ¿vean? Porque tenemos el auxiliar. Y luego, pues, el complemento y al final el signo de pregunta. Eso es como un pequeño review de lo que hemos estado viendo. Y, pues, después de esto tenemos el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer en el número 4 de su material? Complete the paragraph with the words in the box. Make sure you write them in the correct form. Ok, vamos a escribir este párrafo, o si ya lo tienen impreso su material, es solo de ir completando en los espacios en blanco con lo que tienen aquí en las cajitas, que es call, have, check, wake up, work y go. Go dice que se va a utilizar 3 veces. Ok, asegurémonos de poner el verbo en la forma correcta. Si lo vamos a alterar con S, ES o no, dependerá de lo que vayan leyendo en el párrafo. Les voy a dar tiempo para que lo completen y luego vamos a revisar sus respuestas. Listo.
finished? Yes, teacher. Okay. So, what is the first one? Can you read the first part? Yes. Okay, thank you. From Monday to Friday, Dominique wake up at 5 a.m. She goes to work, and when she gets there, she checks. From Monday to Friday, Dominique wake up at 5 a.m. Like this, wake up, or wakes up. Wakes up. Con la S. Y muy bien, que cuando sea, tenemos que alterar un verbo que lleva dos palabras como este, que es wake up. Se altera la primera. En este caso, wake. Nos quedaría wakes. Wakes up. Wakes up at 5 a.m. Y la segunda dijo goes. Muy bien. He goes to work, and when she gets there. And when she gets there. When she gets there. A ver. She checks her email and calls all the clients in her daily list. Okay, thank you so much. Muy bien, gracias. Nos quedamos hasta in her daily list. ¿Quién quiere continuar? Lisa and Claudia. Lisa and Claudia work. Se le escucha como cortado. Escuché work. ¿Está? Work. ¿Sí? Ok, sí es work. Está correcto. Muy bien. Ahí no se altera porque estamos hablando de dos personas, Lisa y Claudia. Entonces ya es un plural. Muy bien. Lisa and Claudia work with Dominic. They. ¿Qué sigue ahí? Go to go. They go. Eso está bien. Lunch together. Luego va a have. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominique. ¿Cuál es el último? At 5 p.m. Dominique. Goes home. Goes home. Y esa sería la última. Dominique, go Tom. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa para hacer el primer control de asistencia. Ahora vamos. Recuerden, por favor, encender su cámara. Decir presente cuando escuchen su nombre. Okay, so let's start with Ana Elizabeth Sánchez. Present. Thank you, Ana. Ani Damali Villalobos. Present, Miss. Thank you. Brian Ernesto León. Brian Ernesto León. No está Brian. Okay, I saw him, but no. Okay, so let's continue. Candida Luz. Present, teacher.
Thank you, Candy. Diana Veronica. Diana Veronica Pérez Rodríguez. Eric Josué Reyes. Present, teacher. Thank you, Eric. So let's continue with Glenda Carolina. Present, teacher. Thank you, Glenda. Let's see. Henry Emerson Hernandez. Present, teacher. Thank you, Henry. Jasmine de Los Angeles Bonilla. Jasmine de Los Angeles Bonilla. He's not here. Bueno. Jorge Alberto Castillo. Alberto Castillo. Okay. José Alfredo Hueso. Present, teacher. Thank you. José Osvaldo Valle. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo Rodríguez. Hi, teacher. Present. Thank you. Thank you, Juan. María Julia Ramos. Present, teacher. Solo estoy oyente. Okay, María. Thank you so much. A quien le toque, ya saben, solo está de oyente ahorita. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you so much. Marnie Betsaida. Presente. Thank you. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo José. Present, teacher. Thank you. Yesenia Natalie. Present, teacher. Thank you. Rosemary Jennifer. Rosemary Jennifer. Sandra Jamilet. Present. Thank you, Sandra. Okay, so now we can continue. Let me share screen again. What do we have here? We have these questions. So the first thing is to organize the questions. As you can see here, it is like scramble. Okay, let's see the first one. Let's put the first one together in order. Vamos a ver, son preguntas, 5 questions. ¿Cómo empezaría la primera? Son preguntas. Ajá. Do you work on weekends? Okay, do you work on weekends? Y cerramos con el signo de interrogación. Okay, excelente trabajo. Ahí les queda, anótenlas porque después las van a practicar en grupos. Las vamos a hacer las preguntas. Vamos a practicar speaking con esas preguntas. La primera sería, do you work on weekend? Okay, les voy a dar tiempo para que escriban en forma correcta las 4 restantes y luego vamos a revisar. Thank you.
Has everybody finished? Yes, teacher. Okay, so let us check your work. The second one, can you write it on the chat? ¿Pueden escribir la segunda en el chat, por favor? A ver, escriban en el chat de Zoom para que veamos cómo les quedó. Does your work, does your boss work very hard? Muy bien, Ramiro. Work very hard. Muy bien. Does your boss work very hard? Now, the third one. ¿Cómo les quedó la tercera? A ver, pueden escribirla en el chat de la meeting. What time do you start work? Okay, excellent, Henry. Thank you so much. Let's see the fourth one. La cuarta. How do you get to work? Okay, así como la dijo el compañero, muy bien, Sandra. How do you get to work? Get to work. Solo hay que cambiarle, Sandra. How do you get to work? Solo esas dos palabritas. Excellent. Thank you so much. Now, the last one. ¿Cómo les quedó la última? Do you have any break? Do you have any break? Thank you so much, Henry. That is correct. Do you have any break? So, what are we going to do now? Vamos a hacerlo en grupos, una práctica de speaking. Vamos a hacernos estas preguntas, las pueden hacer como en una cadena. Por ejemplo, yo empiezo y le pregunto, bueno, hago la primera pregunta a Juan. Juan Pablo, do you work on weekends? No, teacher. Complete answer, no. I don't. No, I don't. Ahora usted le hace la misma pregunta a Yesenia, que también está en nuestro grupo. Okay. Hi, Yesenia. Do you work on weekends? Permítame. Ramiro. Espérame. Perdón. ¿Cuál es la pregunta? Do you work on weekends? Do you work? No, mi amor, no te hablamos, espérame. Do you work? Pásale la pregunta a Ramiro. Okay. No, I don't. No, you don't. Okay. Y así luego van a ir haciendo la segunda pregunta, así como una cadena en los grupos, ¿no? A manera de practicarlas todas, que todos hagan las cinco preguntas, ¿ok? So let me create the breakout rooms. Vamos a practicarlo en breakout rooms. Vamos a ver. Ok. We are set. So you can go join the rooms and practice your speaking. Tiene la pregunta a la mano. Quiero ver si puedo compartir ahorita, pero.
No sé si lo logran ver. Sí. Ok. Quiero empezar, empiezo yo preguntando y así va a ir moviéndose en la cadena. Vale. Ok. José Osvaldo, ¿do you work on weekends? Yes, I do. Okay, thank you. Pero ahí no te la paso a vos, ¿verdad? Se la paso a alguien más. Correcto, pero le vas a pasar ya la that's your boss for very hard. Ah, la segunda, chido. Pueden ir en orden primero todos la que acaban de hacer, ¿verdad? Para que, bueno, ahora Juan Pablo le preguntó a José. José le puede hacer la misma pregunta aquí a Marjorie, Marjorie a Eric, Eric a Annie, Annie a Henry, y Henry se la devuelve a Juan Pablo. Y ya luego que todos hayan contestado la primera pregunta, se mueven a la segunda. Okay. Okay, teacher. So, hi Henry, do you work on weekends? Yes, I do. Okay, Annie. Okay. Do you work on weekends? Yes, I do. Okay. Okay, Marjorie, do you work on weekends? Así es, ¿verdad? Does your boss work very hard? Does your boss work very hard? No, really, no. No, no. He doesn't. Negativa sería he does. He doesn't. No, mi jefe no trabaja duro. So you say no, he doesn't, or yes, he does. She, if it is she, yes, she does, or no, she doesn't. Okay. Okay. Yes, he does. En afirmativo sería yes, he does. Okay. That is correct. Okay, Candy. Okay. What time do you start work? ¿A qué horas comienzas a trabajar? Correcto. ¿A qué horas comienzas a trabajar? Esa sería la 3, ¿verdad? La 3, correcto. At 18 o'clock. Excelente. At 8 o'clock. Try to give complete answer. I start to work at 8 a.m. or at 8 in the morning. That's okay. Uh-huh. I start to work 8 a.m. A.m. Así podría ser la respuesta. I start to work 8 a.m. Siempre que vamos a decir la hora en que sucede algo, en este caso la hora en que empezó a trabajar es at. Uh-huh, at 8. Pueden decir at 8 a.m. o at 8 in the morning. Podría ser también otra opción. Ok. Ok. De ahí la 4 sería how do you get work? Remember that how es como, de qué manera, ¿verdad? How you get to work. I take the bus to work. I drive my car to work, etc. ¿De qué manera comienzo? No, ¿cómo vas? ¿Y cómo te vas a tu trabajo? Ah,
Ah, ok, ok. Sería caminar, ay, caminando. I get to work to walking. I get to work walking. O puede decir, I walk to work. I work to work. O la otra, I get to work and take a bus. ¿Es correcto eso, teacher? I take a bus to work. I get to work and take a bus. O nada más sería, I take a bus. I take a bus to work. Que después la vamos a repetir de nuevo. Sí, no sé cuál es la dinámica que llevan porque me recién me uno, pero lo ideal sería que primero hicieran la pregunta uno. Por ejemplo, Candy le pregunta a Sandra, Sandra le hace la misma pregunta a Ramiro, Ramiro le hace la misma pregunta a Glenda, Glenda le pregunta a Silvia, y luego Silvia le pregunta a la primera persona que es Candy, vea. Así podría ser. Ok. Seguíamos, entonces sería las 5. Ok, ¿a quién me quiere preguntar? No, la última sería, ya estuvo la última. La última.
Okay, now you practice speaking for a short time. How was it? ¿Cómo les fue? Muy bien, gracias. Very good. Excelente, nice. I was just in two groups. Solo pude estar en dos grupos. Nice. I heard that you did a very, very good job. So let's continue with our slide. I added here, this is about the definite frequency that we can use it when we're talking about our routines, things that we normally do. And we normally use the question, how often? But before I continue, did you study something of this, the previous module? ¿Estudiaron esto el módulo pasado? ¿O no vieron nada de los frequency adverbs? No recuerdo, creo que no. No? Okay. So, bueno, son adverbios de frecuencia, los vamos a ver. Juan Pablo, dígame. Teacher, I have a question with the... con las preguntas anteriores. You have said, how do you get to work? Mm-hmm. Can you answer me, please? I need to hear your answer. I drive my car to work. I drive my car to work. Mm-hmm. If I go to work in bus, I will. I take. It's correct. They say I take the bus. I take the bus. So you can say like, I take the bus, and that's it. Puede decirlo así, I take the bus, o puede hacer completo, decir, I take the bus to work. If I say I take the bus to get to work, it's correct or not? It is correct. Uh-huh. Okay. Yes. Okay, only that. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Henry? Coach, I knew that when you use the verb get, you can use the six different forms. Is correct? The verb specifically get. Get means obtener, llegar, alcanzar, ¿verdad? Hasta comprar, creo yo, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. Adquirir algo. Uh-huh. Okay. And the last question, gets is a llegar a un punto. Mm-hmm. Y no se puede utilizar arrive. Es que get lo entiendo yo como obtener. O sea, get, obtener algo, alcanzar algo. No sabía que también era llegar. También llegar o trasladarse a un punto. Uh-huh. I think that we can use get depending on the situation. Maybe. Yes, you can use it depending on the situation. And my recommendation is, I had the Macmillan Dictionary. Tenía les recomiendo que busquen el... Ahora creo que hay la aplicación del diccionario Macmillan. La voy a buscar y le voy a mandar un screenshot de cómo se ve. Ese Macmillan es un English Dictionary. Yo sé que algunos de ustedes lo pueden utilizar porque hay unos que están un poquito más avanzaditos. El get tiene muchos usos diferentes, no tiene como un significado específico. Y en lo bueno del Macmillan es si usted busca el verbo get, le va a dar muchas, digamos, interpretaciones o muchos usos. Son quizás más de 6. Yo recuerdo que lo tenía en físico ese diccionario. No sé, creo que lo regalé. Pero eran como 3 o 4 páginas usando el verbo get. Entonces lo que hay ahí eran muchos ejemplos de cómo usted lo puede utilizar.
Y siento que a veces es como la mejor manera de aprender es haciendo uno sus ejemplos, utilizándolo. Y me alegra que ahora hayan aprendido que también es para llegar a un lugar. Para como ponerse en un lugar, trasladarse. How do you get there? Como, por ejemplo, si ve a una vaca en el techo y dice, how did it get there? ¿Cómo llegó hasta ahí? So, yes, yo creo que hay en series y le voy a buscar tal vez más material porque ese verbo sí tiene muchos, muchos usos. Gracias, Henry, por llevarlo a la atención esto para que podamos ampliar en ese tema del verbo get. Porque sí tiene muchos, muchos usos. Se utiliza mucho. Si nos puede compartir la aplicación, teacher, por favor. Sí, la voy a buscar en la App Store. A ver, porque hay muchos que dicen Macmillan. Se la voy a buscar. Voy a revisar cuál es el del que les estoy hablando y les voy a mandar un screenshot para que lo descarguen. Gracias. Eso es lo que me encanta de ese diccionario, que ahí también les dice si está funcionando como adjective, si está la palabra, porque hay palabras que tienen diferentes funciones. Puede ser que a veces, por ejemplo, cook, ¿qué entendemos por cook? Cocinar. ¿Solo como cocinar la conocemos? Sí. Entonces claro, sí. Diría cook y luego dice verb y dice I cook every day, por ejemplo, ahí lo estoy utilizando como verbo. Ahora, también es un noun, ¿saben sí, qué es? Que es cocinero. Ajá, exacto, Henry, es cocinero. Mm-hmm. So I can say my brother-in-law is a cook. Uh-huh. Mi cuñado es un cocinero. Yeah. My brother-in-law is a cook, is an excellent cook. Entonces ahí está funcionando como noun, la misma palabra. Se escribe igualito, solo tiene dos funciones diferentes. Entonces este diccionario, eso me gusta, que le da ejemplos utilizando la palabra como si es adjetivo, si está como noun, si está como verbo. Y entonces para que vean que también cómo pueden utilizar la misma palabra con diferentes funciones. Así que se la voy a buscar. Gracias, Henry, y quedo pendiente con ustedes de esto. Si no lo hago más noche, lo haré mañana. Y si llega a la clase y no lo he hecho, me lo recuerdan, por favor. Gracias. Ok. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No more questions? Ok. No. Bueno, entonces tenemos acá con how often. El how often se utiliza para preguntar con qué frecuencia sucede algo o nosotros hacemos algo. Por ejemplo, creo que ya en una conversación vimos how often do you check your email. ¿Cómo contesto eso? In my case, I check it every 5 minutes. During the day, because it is part of my job. So I check it every 5 minutes. Entonces estoy utilizando la palabra every con un número y un periodo de tiempo. I check my email every, que significa cada, in my case five, ese sería el número, y el periodo de tiempo, minutes. I check it every 5 minutes. Entonces esto, en este caso son definidos. Le dan una frecuencia exacta y yo creo que en este módulo es que vemos ambos. Vemos los indefinidos que son always, usually, seldom. Esos no son definidos, solo es como para dar una idea de qué tan seguido el evento o la acción sucede o la ejecutamos. Estos sí son bien exactas las frecuencias. Entonces están esto, lo podemos expresar con todas estas formas. Podemos utilizar once, twice, creo que ya vimos estas dos palabras en las conversaciones que hemos practicado del material. So, once, si vamos a utilizar este number plus time, so, number plus times, tenemos estas formas. Once, que es una vez. Once significa una vez. Twice significa dos veces. Parece tiene el asterisco acá porque son como las únicas excepciones. Luego, si ya vamos a decir tres veces, cuatro veces, entonces si ya se utiliza el número más la palabra times, excepto cuando es una o dos. Si es una, decimos once.
si es dos, twice. Luego, para las demás, sí vamos a utilizar número y la palabra times. Three times, four times, etc. Five times, six times, etc. Más la esta conjunción A y un periodo de tiempo. Puede ser day, week, month, year. Y esto es bien útil porque, por ejemplo, si en una receta médica, como que le digan que se tome una aspirina una vez al día, podría ser take an aspirin once a day. O puede ser que le digan take an aspirin three times o cada seis horas, sería acá abajo, take an aspirin every six hours. Okay. So, entonces, para eso está este cartelito. Lo vamos a utilizar más adelante y se lo voy a volver a explicar. Ahorita solo es como para que tengan un overview de lo que viene. Aquí hay algunas expresiones y por eso les había puesto ese cartelito anteriormente, porque son expresiones de tiempo que se utilizan para actividades que regularmente hacemos. Podemos utilizar expresiones como las que están acá en la página 13 de su material. Serían como decir every day, every week, every month, every year, like, o con el sufijo li, daily, weekly, monthly, que eso es como decir diariamente, semanalmente, mensualmente, etc. How to use these expressions para actividades diarias, como rutinas, o para eventos agendados, que es timetables. Como decir, los timetables se refiere a eso, a eventos agendados. Puede ser la hora en la que pasan los buses, por ejemplo, o en la que despega un avión, la hora en que va a aterrizar un avión, a la hora que pasa un tren. Esos son timetables. Ok. ¿Preguntas hasta acá? Estoy hablando mucho, díganme. Pregunta o levanten la manita. Me sale ahí. Estoy hablando mucho. No, vete. Ok. Bueno, entonces, para eso estamos con las expresiones de tiempo que las podemos combinar con la rutina diaria. Como decir, ¿qué es lo que hacemos? Y dice time. Y what does this person do? Pero esto es como, está muy como ambiguo. Ya lo vamos a aplicar mejor en una conversación como la que tenemos acá. Siempre hablando de rutinas, agregando expresiones de tiempo y frecuencia. Para este, si tengo el audio, se los voy a, solo para que vean que aquí está en la, en el PowerPoint. Pero ahorita voy a compartirles el programa de audio para que pues escuchen. ¿Cuál era? I think it's this one. Hey. Pues creo que lo puedo hacer un poquito más grande. Okay, hasta ahí. Okay, so la dinámica va a ser la misma. Vamos a repetir con el micrófono deshabilitado para evitar los delays o algún ruido por ahí extraño que nos distraiga. Let's play this. Voy a compartir sonido. Voy a ir haciendo pausa después de cada interacción para darles chance de repetir. Y luego igual si hay preguntas con la pronunciación o alguna palabra nueva, lo definimos después de la primera práctica. Creo que ya estoy lista. Page 39, exercise 10,
Conversation. I'm a real fitness freak. Part A, listen and practice. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? How well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Questions, vocabulary, pronunciation? Yes, teacher. I give you a fit that tips casi no se oye el feel. Okay, it's I'll give you a few tips. I'll give you a few tips. Okay. Uh-huh. Thank you, teacher. You're welcome. Ramiro? Your microphone is off. Perdón. En esa última parte de la conversación también dice, I will. No problem. I will. Ese es, I will. Yes, correct. Give you a few tips. Uh-huh. I will es, yo te puedo dar. Te daré, es como para expresar el futuro. I'll. Es que esos tiempos de ese verbo. Ya vamos a llegar. No lo hemos visto. No, pero yes, es como futuro. Es futuro cuando ofrecemos hacer algo. Por ejemplo, si de repente alguien toca la puerta y usted dice, abriré la puerta. I'll open the door. Since I will. Ok. Para futuro, gracias. Para futuro. Y en la primera parte que dice great shape. Great. Great shape. Es gran shape que es forma. Imagen. Forma. Forma. Ok. Shape. Forma. Forma. Estás en gran forma. You are in great shape. Great shape. Ok. Mm-hmm. Ok, gracias. You're welcome. Any other question? En la tercera de abajo para arriba también. Pretty well. Pretty es muy bien o pretty es como pretty yo entendía que era bonito. Excelente pregunta, Ramiro. Ahorita vamos una vez más con lo que les decía. Vaya como la canción, la voy a poner aquí. Ay, espérame, pretty.
Mío. ¿Qué estoy haciendo? Okay, so your question is about, let's see, it's pretty well. ¿Dónde está? Okay, aquí lo ven. Él dice pretty good. Le está preguntando que también juegas. Y él dice pretty well. So let's see. Y habíamos escuchado, como dice Ramiro, que pretty es cuando nos referimos a algo bonito, ¿verdad? Pero esto depende de la posición de, no sé, como la canción. Uh-huh. Y ahora el de el conversación. Ok. So, pretty es un adjetivo, ¿verdad? Ok. Entonces sabemos que pretty es un adjetivo. Ay, ya sé. Ok. Igual acá, pretty es un adjetivo. ¿Qué es woman? ¿Qué función tiene esta palabra? ¿Qué es? Noun. Noun. Okay. And well. Objetivo. Ave. Okay, so cuando okay, cuando está antes de un noun, sí significa bonito. Okay, como en el caso de decir pretty woman, es mujer bonita. Okay, cuando está antes de un noun, entonces significa bonito. Pero si está antes de un adverb, esto quiere decir bastante. Uh-huh. Entonces aquí dice pretty well, bastante bien. Es bien común que a alguien le preguntan, ¿cómo estás? Y dice pretty good, bastante bien. Creo que también tengo por costumbre decirles cuando han hecho algo, les digo pretty good, bastante bien. Okay. Y hay gente que lo utiliza cuando le preguntan, ¿cómo estás? How are you doing? Oh, pretty good. I'm pretty good. Thank you. So, pretty good. Excellent. Very good. Gracias. Question. It's an intensifier. Mm-hmm. That is correct. Any other question? Ok, vamos a practicar una vez más y si surge alguna otra pregunta, pues vamos a dar espacio y luego vamos a ir a practicar en breakout rooms esta conversación. Déjenme ver si sigo compartiendo el sonido. Yes. Page 39, Exercise 10, Conversation. I'm a real fitness freak. Part A, Listen and Practice. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun.
Oh, do you want to play sometime? How well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Is there any other question? Sí, en la segunda dice dance. I guess I am a real fitness freak. Fitness freak es traumado del trabajo, del ejercicio o algo así. Maniático, ajá. Freak es maniático del ejercicio. Ok, gracias. You're welcome. Any other question? No. Teacher, can you give us an example with freak? An example with? With the word freak. Freak. A freak, a word freak is just like a un maniático, un común fenómeno. And it's kind of like an example. You can say I'm a party freak. Maniático fiestero o el maniático de la fiesta, yeah. So but it's not, it's just an example. Okay. Any other? Any other question or comment? Okay, if there are no more, we're going to go ahead and practice this conversation in breakout rooms. Allow me one moment to... Vamos a hacerlos un poquito más pequeñitos. Just adding one more. Okay.
Hola, Brian.
Okay, I have a complete one, still practicing, maybe. ¿Cómo les fue? ¿Practicaron suficiente? Sí, varias veces. Okay, good. Tengo un room completo que me faltan. Ahí están ya. Okay, so me quedé haciendo un poquito de research porque los voy a escuchar ahorita después que revisemos asistencia. Y pues ya salí del compromiso que tenía con ustedes. Me quedé buscando la aplicación y ahí les mandé el screenshot de la aplicación del diccionario y les mandé, ok, así es como se llama, es Macmillan English Dictionary y ahí está el logo. Les puse el ejemplo de cómo get se utiliza para decir llegar a un lugar. Get to work, school, etc. Get there, get from to, etc. Y luego les mandé una imagen de cómo está, solo puse get en la lupita y ya me dio todas las formas. Ustedes pueden hacer clic en cualquiera. O ejemplos con obtain or receive, become, start to be, etc. Y si se fijan, ahí tiene el icono de la bocinita. Entonces, eso lo pueden hacer ustedes con cualquier verbo, con cualquier palabra que se les ocurra. Poner allí, buscar la palabra y escuchar cómo se pronuncia. Lo pueden utilizar también como una herramienta para practicar pronunciación. De repente, esta palabra, ¿cómo se pronuncia? Entonces, buscan la palabra ahí en el diccionario y le dan clic en el icono de la bocinita. Y ya escuchan ustedes cómo se pronuncia la palabra que hayan buscado ahí. Y si se fijan, hay muchos, muchos, muchos más ejemplos de cómo es la palabra get o verbo se puede utilizar. Así que pues ahí les queda ya. Y pues, espero que les guste, que les sea de utilidad. Y vamos a chequear asistencia. Luego de hacer el segundo control, vamos a revisar, hacer unos role plays de la conversación aquí en la sesión principal. Okay, remember to turn on your camera and say present as you hear your names. Let me see. Ana Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Ana. Annie Damali Villalobos. Present, miss. Thank you, Annie. Brian Ernesto. Brian Ernesto. Okay. Candida Luz. Present, teacher. Thank you, Candy. Ahora le toca si uno a uno, Candy. Si se puede quedar unos minutitos después de la sesión, se lo agradecería muchísimo. Diana. Okay, teacher. Gracias, Candy. Diana Verónica. Eric Josué. Present, teacher. Thank you, Eric. Glenda Carolina. Present, teacher. Thank you. Henry Emerson. Present, teacher. Thank you. Jasmine de Los Ángeles. Jorge Alberto. José Osvaldo. Present, teacher. Thank you. José Alfredo. Present, teacher. Thank you, José. Juan Pablo. Present, teacher. Thank you. María Julia. María Julia. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo José. Present, teacher. Thank you. Yesenia Natalie. Present, teacher. Thank you. Rosemary Jennifer.
And Sandra Jamilet. Present. Thank you, Sandra. Okay, so let me share screen again with you so that we can listen to some of you. Okay, you can raise your hand. Vamos a escuchar quien quiere comenzar. Voluntarios. Me, teacher. Okay, Yesenia. And who wants to practice Yesenia? Juan Pablo, thank you so much. You can start, Yesenia. Ruth. Uh-huh. You're in great shape, Kate. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis, that sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? How well did you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but not very good. No problem. I will give you a few tips. Thank you. Excellent. Very good job. Remember that you can always put together some words. Se pueden unir algunas, como por ejemplo, work out, work out, work out. Okay? So, let's see. Work out. Esa sería una de las que se pueden unir ahí. Hicieron un muy buen trabajo. Ustedes pueden ir a su ritmo. Y como les decía, ¿verdad? A veces les comento, ¿verdad? Que se pueden encontrar cosas constructivas en TikTok. Ahí le puede compartir uno. Ahí va uno. Eso es como, ¿cómo saber qué palabras puedo unir? Así como les decía ahorita, workout, para sonar como más fluido y más natural. Entonces, ahí está. Ahí lo miran lueguito. A lot of fun también. Lot of fun. Uh-huh. Sounds like a lot of fun. Sounds like a lot of fun. Uh-huh. Y otra cosa que pueden hacer, bueno, ahí está el tip que les mandé, un video que me encontré por ahí, de cómo saber qué palabras puedo unir, así como estas que están en la conversación, cómo sé cuándo las puedo poner juntas o no, ¿verdad? Y la otra es así, nada más practicando ahorita que escuchamos y comenta Ramiro, esa también se escuchó que se unen, ver cómo va. Entonces, es decir, like a lot of fun, like a lot of fun. Lo pueden ir haciendo como despacito, uniendo por parte, ¿verdad? Hasta que ya lo puedan decir todo junto. Remember that this is practice. Esto requiere mucha práctica. No se cansen de practicar. Lo están haciendo excelente. Tampoco es que lo pueda presionar, hágalo rapidito, ¿verdad? Entonces, es repetición, repetición, repetición. Está muy bien con la pronunciación. Gracias, gracias por participar, chicos. Vamos a ver si tenemos otros dos. Another two volunteers. We have Eric. And who wants to practice with Eric? I volunteer to practice with Eric. Me, teacher, me. Thank you so much, Jose. ¿Cuál quiere ser, Chuquito? Ruth. Empiezo yo primero. Dale, pues, mi Ruth. Puedes seguir siendo Eric, pueden seguir siendo José. Pueden cambiar los nombres si quieren. O sea, usar su nombre es que, propio. Es que es mejor meterse en el papel, teacher. Ah, bueno. Very professional, yes. Of course. Of course, okay. Okay. You are in great shape, Kate. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Oh, well, do you play? Pretty well, I guess.
Well, I'm all right, but I'm not very good. No problem. I give you a few tips. Okay, excellent. Pretty good job. Just let's review some of them. This one is twice. Ah, twice. Uh-huh. Excellent, twice. This is fun. ¿Dónde está la de la diversión? Fun. 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 At fun. Fun. At fun. And this one, el memory is how. How. And here. How. How well. Oh, how well. That's it. Yes. Thank you so much for participating. Thank you a lot. So let's see. Two more. Just two more. Vamos a ver dos más. I have Ramiro and Silvia. Okay. Silvia, ¿usted quiere ser Ruth? Okay. You are in great shape, Kate. Thanks. I guess I am a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis. That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play something? Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I will give you a few tips. Okay, excellent. Okay, just two words, pretty. Pretty. Uh-huh. Pretty. Pretty well. Pretty well. En esta se puede decir but I'm not very good. Eso sí se puede unir también. Okay. So let's remember the platform. So we're going to stop here with this. No sé si habían algún par más que quisieran practicar o nos movemos a la plataforma. Okay, vamos entonces a tomar unos minutitos para recordarles que mañana sería la quinta clase. Esto va rapidito el tiempo, ¿verdad? Y vamos a estar bailando y comiendo panes con pollo. Entonces, acuérdense, ¿verdad? Esto nos invita. Rapidito, claro. Vamos, pero rapidísimo, el tiempo va avanzando. Mañana es la quinta clase, siento que acabamos de empezar. Entonces, lo importante es, acuérdense siempre mantenerse al día con la plataforma, ¿verdad? Para que no se le vaya a tomar como abandono. Hasta mañana como a medianoche, para avance mínimo, se espera que tengan completa la sección 1. Si pueden avanzar más, mucho que mejor. Entonces, recuerden, ya hicimos el primer ejercicio. Podemos revisar un par más. Todavía tenemos tiempo. Y cualquier duda, pregunta, problema que tengan con un ejercicio, lo pueden reportar al chat del grupo. Ok, tenemos aquí algunas expresiones de tiempo. Por ejemplo, dice instrucción. Este es un multiple choice. Vamos a seleccionar la time expression que sea la correcta, la más adecuada. So it says, I take a shower, say every minute, every day, or two times a year. Every day. Every day. So we select this one. Okay. My partners have a party. Every monthly. Will be each month or monthly. Okay, acuérdense con el cartelito que vimos, si usamos la palabra every, luego una expresión como un periodo de tiempo. Porque si le agregamos li al final es como decir mente, ¿verdad? Como decir monthly sería mensualmente. Cada mensualmente, ¿no? Ajá, si yo digo daily sería como decir diariamente. El li en este caso es como agregar mente. Entonces si yo pongo every monthly, cada mensualmente, sonaría como raro, ¿verdad?
Okay. Igual acá, each es cada. Entonces no puede ir plural después, ¿verdad? Each months. Cada meses. Ajá, no tiene como sentido, ¿verdad? Entonces aquí la correcta es. Monthly. Mensualmente. Mensualmente. Monthly. My partner's party monthly. Excellent. Now, my boss writes reports. Daily. 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 Daily, que sería diariamente, porque lo otro, days, no tiene sentido esa palabra sola. El every ya dijimos que es cada, entonces lo que le sigue no puede ir en plural, ¿verdad? A menos que yo ponga un número antes. Por ejemplo, si yo pongo cada dos días, ahí sí, every two days, porque hay un número que me lo haría plural. But yes, okay, veamos daily ahí. Now, number four, I have a meeting. Weekly. Weekly, okay, good. Now, people at work go to conferences. Por ahí escuché que dijeron yearly. Yearly. Veamos. Y dice que es correcto. Tenemos 20 de 20 puntos correctos. Así que, y nos sirvió para hacer un repasito y poner en práctica lo que vimos en el cartelito de las time expressions. Ahora, este con el how much y el how many lo vamos a ver el día de mañana, este tema como a profundidad. Pero, ¿qué recuerdan o qué han visto sobre how much y how many? How much es cuánto y how many es cuántos. Eso sería una buena manera de llevarlo a lo que se asemeja a nuestro idioma, ¿verdad? So el how much es para cosas que contables y el how many para cosas que sí son contables. Entonces, en la UNU, ¿cuál iría? How much o how many? How many. How many, porque ajá, podemos contar parques, tiene un plural que hace sentido. How many parks are there in your city? Ahora, con el tiempo. How much? How much time? Yes, we cannot count time. Pollution. What is pollution? Contaminación. Contaminación, correcto. ¿Podemos contar la contaminación? No. How many? Entonces, how much? No la podemos contar. Ok. No tiene ni plural, ¿verdad? Tal vez se pueda medir de alguna forma. Habrá un método de medirla, pero no contar. No tiene un plural. Coworkers. How much many? Or how many for this one? Uh-huh. Money. How many? How much? How much? How much? Ajá. Y ahí llegó ¿cuánto como dinero que, tú necesitas? Ajá. La palabra money en sí, money, dinero, no tiene plural. Tiene plural y puedo contar dólares, centavos, coras, etcétera. Pero la palabra en sí, money, no tiene plural, es incontable. Entonces vamos a utilizar much, how much money. Y le damos a enviar. Y correctísimo, 20 de 20 puntos. Y ya con esto, pues solo les faltan como un par de ejercicios, ¿verdad? Que igual si necesitan ayuda, pueden empezar a avanzar. Y aunque no hemos llegado al tema, pero ustedes pueden preguntar, ¿verdad? En el chat del grupo, cualquiera les puede asistir. Alguien que esté por ahí a la mano les puede ayudar y que ya haya hecho ejercicio. Y yo también trato de estar pendiente durante el día del teléfono por cualquier cosa. Así es que, bueno, eso sería todo por ahora. Creo que ya es tiempo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces traten de avanzar, recuerden. Y pues gracias por su asistencia, por su actualidad, por su participación. See you tomorrow. Sleep well. Bye bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night.
Night. See you tomorrow. Night. See you. Bye-bye. Bye. Bye. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Juan Pablo. Bueno, yo no sé cómo... estos temas que estamos viendo es como un repaso, revisión de lo que vimos en el módulo Wood. Sí, todo lo que están viendo tiene relación con el módulo 1. Hay de pronto repaso y el tema está como más amplio a lo que vieron al módulo 1. Como les decía, el presente simple lo van a ver módulo básico 1, básico 2, básico 3. Así que están relacionados, digamos. Tal vez no es repetición, pero sí están relacionados los módulos. Ah, okay. Okay, teacher. Gracias. Okay, you're welcome. See you tomorrow. Take care. You descanse. Candy, gracias por quedarse. ¿Cómo se siente, Candy? Gracias a usted. Pues, sinceramente, teacher, hoy siento más pesado. No sé si porque fueron casi 2 meses el lapsus para volvernos a conectar con el módulo 2. Siento que me estanqué. Quizás me faltó en el tiempo que estuve de no recibirlo, tuve que haber repasado. Porque hoy siento como, no sé cómo, siento que me está costando más. Sí, quizás fue que no se practicó. Y bueno, el caso, ¿verdad? El compañero preguntaba porque, bueno, él veo que no se le dificulta, tal vez siente ya como que estamos viendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, no sé si... Sí, eso pasa. Entonces, como de tener paciencia, ¿verdad? Y saber que esto es como un repaso, está relacionado y tal vez en su casa lo siente más pesado porque si bien estamos como repitiendo, la palabra quizás en sí no es repitiendo, sino que está todo relacionado. Es el mismo tema, pero le vamos agregando. Le vamos agregando contenido. Por ejemplo, el presente simple. En el módulo anterior, pienso que no vieron las expresiones de tiempo, como decir cada día, diariamente, todas esas expresiones quizás no las vieron en el módulo anterior. No. Pero no. Sí vieron el presente simple. Entonces ahora estamos viendo el presente simple y le hemos agregado expresiones de tiempo. Entonces se le va agregando, como que va creciendo, ¿verdad? El tema. Entonces quizás por eso está sintiendo más pesadito. Pero y quizás sí, también lo que lo hace sentir a uno, quizás así como le dijera, atrasado, es que los que están más adelantados, pero me imagino que porque ellos han estado en algún otro estudio o ya tienen más conocimiento y quizás esto como que lo entristece a uno. Sí, fíjense que hay mucha gente que tal vez anteriormente han estado pagando cursos en alguna otra academia y de repente encuentran la oportunidad de estudiar con beca y se pasan acá. Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto es que aunque ellos ya estaban en alguna otra academia, en algún nivel, tal vez ya terminando el básico para ir a intermedio, pero nosotros no teníamos algún grupo que estuviera en ese nivel, entonces se meten a los grupos que estén disponibles y de ahí arrancan. Entonces, pero como les digo, ahorita nosotros seguimos el programa, ¿okay? Que ya las otras personas sepan, por ejemplo, a veces se adelantan y dicen, ah, es que ese es futuro, o eso es en pasado, o lo que sea, se adelantan porque son temas que ya conocen, pero no nos vamos a poner ahí. Sino que nosotros seguimos el programa con lo que estamos, que es el básico 2. Así es que igual estamos repasando lo del 1. Lo que tiene que hacer es como no sentirse como que ya se me olvidó, que me cuesta, porque en esto lo que está haciendo es bloqueándose usted misma.
Entonces nada más decir, ok, no voy a perder clases, voy a participar más, tratar de hacer, porque si hay algo que mejorar, la única manera en la que uno se puede dar cuenta es que si usted participa. Ahora escribió una pregunta, ¿verdad? Y la escribió bien, solo una palabrita que había que darle vuelta, pero no era la gran cosa, lo hizo muy bien. Entonces esas son las oportunidades en que digo, ok, Candy, está bien, solo es un poquito lo que hay que mejorar o corregir, ¿verdad? Y en ese sentido, entre usted más participa, Candy, es más, tenemos más chances de reforzar lo que usted tal vez todavía le está costando o ya se le había olvidado. Así que pues yo le agradezco y la felicito y la invito a que siga participando activamente. También en la pronunciación, gramática, lo que sea de escribir, siempre esté participando, mantenga esa actitud. Ok, gracias, teacher, gracias. Y respecto a las clases, ¿qué siente que estamos haciendo bien? ¿Algo que usted sienta, me gusta esta parte de practicar en grupos o me gusta la parte del material con audio? ¿Me gusta la parte en que nos metemos a la plataforma a hacer los ejercicios? ¿O me gustan los trabalenguas? ¿Me gustan los enlaces? ¿Qué es lo que le gusta como para seguirlo haciendo? ¿O algo que tal vez no le guste o sienta que es muy difícil como para ver si lo mejoramos? No, fíjense de que quizás con relación a lo que le comentaba, ¿verdad? Que lo siento un poco pesado, pero no he sentido así como, no, esto no me gusta, sino que bueno, qué bueno. Pero la forma, ¿verdad? Por ejemplo, hoy que puso usted primero creo que puso que nosotros tradujéramos hiciéramos las 5 preguntas. Vaya, ahí lo que se me había equivocado con la persona que no está con el grupo, como que él sí entiende un poco más, nos ayudó, ¿verdad? Entonces, algunas letras que quizás habíamos puesto al revés, con él las corregimos, y algo que no sabíamos de qué significaba, ahí también él, y usted creo que nos apoyó un poco en el grupo. Entonces, el haber hecho, aunque equivocado, las preguntas, el haber interactuado con ellos, y al pues llevarlas a la práctica cuando ya usted las dio todas, como que eso, ay, pues así eran, y como que el cerebro se refresca, ¿verdad? Y por eso le dije yo a él en una ocasión, si gusta las volvemos a repetir, le dije, porque sentí que al inicio me costó, pero ya conforme las fuimos desarrollando ya fue más fácil, aunque en la pronunciación sí realmente ahí está un poco mal, ¿verdad? Pero como usted dice, la práctica me va a ayudar un poco más. Sí, mire qué bueno, y la verdad que es aprovechar porque veo que en el grupo los compañeros que están, que dominan un poquito más, yo creo que usted estaba con Ramiro, entonces sí, ellos... Bien accesible y muy, muy como le dijera, no sé cómo darle la palabra, pero como que inmediatamente él comprende, ellos todavía empezó a decirlas y a ponerlas en el orden, como para ayudarnos, y eso siento yo que es bueno, porque no hay en él no hay egoísmo. Uh-huh. Exacto, entonces es de que aprovechen que ustedes tienen ese compañerismo, uh-huh. Los compañeros comparten y lo hacen de una manera bonita, pues como por ayudarle al grupo, por ayudarle a los demás compañeros, tienen esa paciencia. Porque otros podrían decir, yo ya entendía y que vean ellos cómo le hacen, ¿verdad? Ya no es mi problema, pero no. Entonces el grupo es bien bonito en ese sentido que hay bastante compañerismo y es también de aprovechar a estos compañeros, porque a veces créanme que hay grupos que cuesta porque aunque sepan es como que no participan, hay que vean los demás cómo le hacen. Y la ventaja de los breakout rooms también es esa, que siempre va a haber alguno que domine un poquito más, o de repente se complementa, aunque, no, yo entendí esto, pero Candy entendió un poco más lo del auxiliar, y tal vez otro viene y complementa, entonces, porque me quedo en un grupo, y a veces no alcanzo a cubrir, si son 3 o 4 grupos, no alcanzo a meterme todos, porque de repente un grupo ya terminó, y se quedan aburridos, así como que, ¿y ahora qué hacemos? Si ya terminamos, ya hasta nos aprendimos de memoria las preguntas, ¿verdad? Entonces, se acaba el tiempo de práctica, y yo no alcanzo a entrar a todos los grupos.
Pero sí, es la sí, práctica algo grupal. Quizás, perdón, teacher, algo también que vale quizás mencionar es que el viernes estuve en un grupo, creo que no sé cómo es que se llama el compañero, que es un poco más joven, tiene como el pelo así parado. Uh-huh. Él fue de las personas, bueno, mi audio no me servía. Entonces él dijo, no importa, dijo, que Candy lo hable, dijo, y conforme le veamos el movimiento de la boca, sabremos que quién sigue, ¿verdad? Entonces fue algo que me gustó, pues, porque ellos sabían que mi audio no me servía, pero siempre participé. Ah, qué bueno, mire, es bueno. No que sé también... cómo se llama el compañero, pero creo que es uno de los más jóvenes que sí, tiene. Ya en la sé clase. Quién es, ya sé. Sí. Pero qué bueno, yo no sé si Brian o Byron, pero bueno, pero sí, tienen muy buenas ideas, como le digo, y de repente hasta con las herramientas que estamos utilizando, hay, son bien dados a la tecnología y se inventan ciertas cosas. Pero eso sí. Ayuda bastante. Y, sí. y eso quizás es de las cosas que aunque los que nos estamos quizás volviendo a incorporarnos hace seguir, pues que no está esa forma de que ellos, yo ya lo sé, no me importa, sino que nos están apoyando. Sí, es muy bonito el grupo, la verdad, de tomar ventaja de ese compañerismo también, y pues gracias, yo voy a tener en cuenta siempre en la oportunidad que haya, pues yo trato de ponerlos en grupo por esa misma razón, y que a veces tal vez a veces pasa, ¿verdad? Que a uno no le entienden, sino que le entienden más a otro compañero que les explique. Tal vez les explica más sencillo, en otras palabras, no sé. A veces sucede. No, lo que pasa es que el compañero también habla español. Sí, tal vez él tiene una manera más sencilla de decir o de explicar. Entonces, también sí. Sucede. Bueno, ¿hay algo más que quisiera agregar, Candy? No. Le agradezco por sus palabras, para motivarme, ¿verdad? No, a no desfallecer ni a quedarme así como, lo voy a tomar en cuenta y pues no digo no sé, ¿verdad? Pero sí voy a tratar de no faltar a las clases. Sí, trate, aunque sea como escuchando, así como la vez pasada, ¿verdad? Que aunque con dificultades y todo, pero pues algo se agarra, no es igual que ni siquiera oír de qué están hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Bueno, pues siendo el caso, entonces le agradezco el tiempo, ¿verdad? Que se haya quedado un ratito más. Sé que estamos ya cansaditas, la dejo ir a descansar y espero verla mañana en clase. Gracias, teacher. Buenas noches. Gracias, Candy. Buenas noches. Que descanse. Gracias, igual. Bye.